tardes. Estamos acá en la puerta de la colectividad griega, dándole inicio a esta posta del inmigrante. Bueno, estamos acá en la segunda parada del recorrido, la colectividad croata, con el señor Juan Farsic, el presidente. Un gusto. ¿Cómo le va, señor? Caballero. ¿Cómo se prepara para recibir acá la fiesta provincial del inmigrante? Bueno, muy contento y realmente esperando esto, porque realmente siempre lo vamos repitiendo. Yo ahora estoy como presidente, el anterior después te lo voy a presentar también. Y realmente esto es una situación que estamos viviendo muy interesante y muy importante, y bueno, realmente colaborando en lo que podamos, esperando ya el tema de cuando se haga más popular no solo en esta colectividad, sino en todas, en el predio municipal. Bueno, estamos acá en la cuarta parada de este recorrido en la colectividad irlandesa con David Cábana, el vicepresidente de la colectividad. Bueno, quiero que me cuentes cómo se preparan para recibir la antorcha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, con mucha emoción, debido a que hace muy poco inauguramos nuestra sede y esta va a ser nuestra primera antorcha como sede. Es nuestro primer año que vamos a recibir la antorcha votiva. Así que muy, muy contentos, muy emocionados acá, esperándola con mucha alegría, ¿no? Por ser nuestra primera vez.
Estamos acá en la quinta parada del recorrido con la señora Adriana Adra, representante acá de la colectividad árabe. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, todo muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se prepara para recibir acá la antorcha? Y para nosotros es nuestra fiesta principal y es nuestro primer día, así que bueno, estamos con muchas expectativas, mucha emoción. Así que bueno, estamos esperando que lleguen los atletas y tenemos nuestra antorcha preparada ya para recibir el fuego y iniciar así nuestra fiesta. Bueno, estamos acá en la sexta parada del recorrido en la colectividad bielorrusa con Román Paiva, el presidente de la colectividad y su reina, nombre... Marilina Droz. Marilina Droz. Bueno, ¿cómo esperan acá la antorcha, el inicio de esta fiesta del inmigrante? Nada, la verdad estamos muy contentos y esperando como todos los años. Siempre hacemos una reunión, merendamos esperando el momento de la llegada de comida. Pero no, bien, contento, la verdad que con mucha ansia y empezar a trabajar nuevamente para la fiesta, que es algo muy importante para nosotros, que como te digo, siempre la esperamos todo el año, pues es algo muy, muy, muy lindo que se festeja acá en Berisso. Por la nueva fiesta y bueno, es el comienzo de todo, ¿no? Sí, ¿qué expectativas tienen también con la fiesta? ¿Cómo se preparan? Bien, bien, todos los años crece un poco más, así que... Ensayando mucho, me imagino, cocinando también. Todo, todo. Que se va a poder todo disfrutar en la fiesta del inmigrante allá en la carpa del Parque Cívico. Sí, a partir del 26 y 27 de septiembre. 26 y 27 de septiembre. Bueno, estamos acá en la octava parada del recorrido en la colectividad lituana con Juan Ignacio Furmen, el presidente de la colectividad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, gracias por recibirnos. Muchas gracias. ¿Cómo se preparan acá para recibir la antorcha? La verdad que como todos los años con mucha expectativa, es una parte formal de la fiesta que es el recorrido por todas las colectividades para luego dirigirnos al Monumento de los Inmigrantes en el Parque Cívico donde se va a estar... dando el encendido de la llama votiva,
que lo que representa es que esa llama debería estar encendida durante todo el mes del inmigrante, así durante todas las actividades de esta 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante va a estar esa llama acompañándolos, el espíritu de los inmigrantes que llegaron a estas tierras. Estamos acá en la novena parada de este recorrido en la colectividad búlgara con Jorge, el secretario. Muy buenas tardes. ¿Cómo se preparan para la fiesta, para recibir la antorcha ahora que ya está acá a unas cuadras? Sí, bueno, esta vez nos preparamos con la antorcha con combustible, porque más de una vez falta el combustible y no enciende. No. No, esta vez estamos todos preparados y custodiados con la reinita y la reina de la colectividad búlgara. ¿Nombres? Los nombres, cada una se presenta a sí misma. Guadalupe. Guadalupe. Melisa. Guadalupe y Melisa. Guadalupe y Melisa, las reinas y la reinita de acá de la colectividad búlgara. Exactamente. ¿Cómo se preparan para la fiesta? ¿Ensayando? ¿Cocinando? Cocinando. Este año vamos a cocinar un poco menos porque vamos a tratar de que el stand lo atienda una gente especializada. Porque tenemos muy poca gente para poder hacerlo. Entonces, una demanda de mucha gente y lo quieren como tercerizar. Exactamente, mucha gente, mucho tiempo, entonces no tenemos mucha alternativa y tenemos que hacer eso. Pero hasta el año pasado lo hacíamos nosotros. Estamos en la décima parada de este recorrido en la colectividad eslovaca con Guillermo acá, el presidente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, Guillermo, contame acá cómo se están preparando en la sede para recibir a la antorcha. Con todo, como todos los años, siempre estamos acá reunidos esperando que venga la antorcha para hacer el cambio de maratonista y esperando con algo fresco, pobre, para que puedan hidratar un poquito la sed. Realmente es un momento muy emocionante para todos.
y acá en compañía de la reina madre, digamos, y la reinita. Los nombres, quiero saber los nombres de las reinas. Que la digan ellas. Candela. Candela. Y Marina. Y Marina, la reina. Las dos descendientes directos de eslovacos. Estamos acá en la 11ª parada de este recorrido de la antorcha en la colectividad ucraniana con el señor Esteban, el presidente. Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Con el secretario acá. Buenas tardes, Santiago. Santiago. Y la reinita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Su nombre? Valentina. Valentina. Bueno, Esteban, quiero que me cuentes cómo se preparan acá para recibir la antorcha. Bueno, un año más que recibimos la antorcha en nuestra institución, celebrando ya nuestra institución 91 años, ahora hace una semana que hicimos el festejo. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Y con la ansiedad de que llegue la antorcha para que la podamos encender la nuestra. Otro año más, ya hace varios años que están encendiendo la antorcha, digamos. Sí, desde que 36 años. Sí, esta es la fiesta número 38, así que... Sí, nosotros empezamos un poco más tarde. Más tarde, pero bien. Bueno, y contame cómo se preparan para la fiesta del inmigrante. Me imagino que ensayando. Sí, a full, ensayando el ballet que tenemos y después preparándonos para el stand de comidas. También van a contar con un stand de comidas típicas. Sí. Nuestros... ¿Todo hecho por ustedes también? Sí, por las señoras de acá de la institución, que es tradicional los bareniki de nuestra... Los bareniki, sí, riquísimos. Codiciados bareniki, sí. Bueno, Esteban, lo dejamos acá seguir trabajando y le deseamos mucha suerte acá en esta fiesta y que tengan una linda fiesta. Bueno, gracias por la atención que han tenido de venir a visitarnos y reflejar un poco nuestra institución en la comunidad. Bueno, estamos acá en la última parada del recorrido de la antorcha con el señor Pascual Arena y con toda su gente de la sociedad italiana. Yo soy el delegado, el presidente Daniel Gasparetti, sí, soy el delegado de la colectividad italiana ante la Asociación de Entidades Extranjeras. Muy bien. Estamos esperando que vengan a cerrar con nuestra colectividad para pasar a encender la llama votiva. ¿Cómo se están preparando acá? ¿Todos juntos? Siempre, todos juntos y tratando de que sea cada año la mejor fiesta. Bien, ¿y cómo se preparan para la fiesta en sí? Me imagino con mucho ensayo, cocinando. Y sí, ellas especialmente están cocinando. Nosotros hacemos otras cosas, ellos... Están en la parte administrativa. Sí. Bueno, vamos a presentar acá a la reina italiana. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es María Sol Bologna y nada. María Sol Bologna, la primera princesa. María Roxana Martínez Salerno. Segunda princesa. Agustina Yolén Mila Zapia. Bueno, ahí estamos recibiendo a los atletas de la ciudad, donde van a encender la lámpara. La gente muy, muy emocionada, todas las banderas en alto. Vemos cómo se va cerrando esta fiesta hermosa que tiene la ciudad. En todos los
las ciudadanos. Lautaro Sanz va a ser quien va a encender la antorcha para así dar inicio a esta fiesta. Ahí lo vemos a Lautaro con la antorcha en la mano. Joven atleta de la ciudad.